Okay, good evening. Hello, class. Good evening, teacher. Hi, Good Valeria. evening. Going. Good evening. Hi, good evening, Lenin. Carla, how is it going? ¿Quién más tengo por ahí? Tengo a Mined, Acuérdense de actualizar su nombre, de ingresar con su nombre completo según el DUI y de Good mantener su cámara evening. encendida. Hi, good evening. Mrs. Tell me. I have to turn off my camera because I am in the clinic. Oh, yeah. So is everything okay right now? Okay, thank Okay. So here we go. Okay, clase a 7 en punto. Ya estamos a las 7, iniciando bien puntuales. Ya veo por ahí a Sebastián, Jacqueline, a Griselda también la veo por ahí. Good evening, Miss. Hi, good Hello, Miss. evening. Veo a Jenny Good también. evening. Hi, good evening. How are you? I'm okay. Tell me about your weekend. How was it? Your Saturday and your Sunday. What did you do? ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was your weekend? Good. Good. Yes, it was good. Okay. Good. In the house. Okay, in the house. Cleaning your house. And family, and With with your family. family. Okay, with your family. That's all right. Okay. Celebrity. Great. Mira, otra vez estoy teniendo problemas con la cámara. Sí, Jacqueline, ¿sabe qué? Sí, Se me solo olvidó. instale la Se me última olvidó. actualización y ahí va a estar resuelto el problema. Si quiere, ahorita que tenemos un minutito de clase, puede probar salir, actualizarlo y pues volver a ingresar, pero sí. Creo que voy a entrar desde el teléfono y voy a estarla Mientras actualizando. actualiza, ¿eh? Mientras la actualiza y Ajá. luego ingresa. Muy bien, me parece. Perfecta Ajá. idea. Recuerden tener Ahorita la lo. última actualización y ya no va a dar ningún problema. Ok, muy puntuales. Okay, Jessica, gracias por avisarnos ahí. Good Sí. afternoon, teacher and Hi, good classmates. afternoon. Hi, hello. Ya estamos 16. Okay, yo creo que sí, ya muy puntuales. Algunos incluso entran antes de que sean las 7, entonces es que ya estamos listos para la clase, ¿verdad? So tell me, class, what date is it today? Let's practice the date. Who can tell me the date? Today is Monday, Monday. Monday, Monday, January, January 23. 23, 23, not really. 23. There we go. 23. 23rd, 23rd. That's it. How about the year? 2023. Okay, that's all right. Monday, January 23rd, 2023. And that's it. Don't forget to practice, okay? Practiquemos todo lo que aprendimos. ¿Qué más aprendimos la semana pasada? Remember that we were practicing with the topics from section number one. ¿Qué más vimos la semana pasada? Future. Exactly, the future. We were practicing expressing activities or plans with the future. In this case, with the auxiliary, be going to. Or going to in this case, be plus going to. For example, what are you going to do today after class? What are you, remember, going to do today after class? Do you have plans after this class? What are you going to do? ¿Qué van a hacer luego de esta clase? I am going
to sleeping. Ah, veamos si se cumple nuestra fórmula. ¿Se acuerdan cuál era? Sujeto, verbo to be. After that we need going to. ¿Qué le sigue después de going to? ¿Se acuerdan del verbo? ¿Cómo va el verbo? No. ¿Conjugado o en su forma base, infinitivo? Forma base. Ajá, so I was listening. Escuché por ahí. I was going to, I am going to, sleeping. Aquí está bien. ¿Qué le corregimos ahí? I am going. Ah, ok. So I am going to sleep after the class. Who can give me another example? What are you going to do after class? I am going to have dinner. Oh, okay. Interesting, Sebastian. I am going to have dinner. And the last example, just one more example, please. I need an extra volunteer. What are you going to do today after class? I am going to. Who can complete? Tell me. Are you going to practice your English? Are you going to watch TV? Or are you going to check Facebook, probably your Instagram? I am going to game over. So game, like this one? To play games, to watch a movie. Ajá. Tell me, Griselda, Rosalisa, can you repeat that again? I am going to read the book. Okay, you're going to read a book. Excellent, interesting. So you see? He's going to play soccer. Excellent. With the friends. Ah, okay. With his friends in this case. Con sus amigos. Ah, so you see, it's very easy. Try to remember and try to use the topics that we are covering every day. So you cannot forget about the topics. Okay? Repasen todo lo que hemos visto la semana anterior. Miren, en unos minutitos vimos ya los temas que cubrimos la semana anterior. So, in this opportunity, as it is Monday, class number 4, we are going to cover the topics from section number 2. Recuerden que nos quedan esos temas. Section number 2, very interesting and very nice topic that we have for today. So, please write the information about the topic from today. Section number 2, ahí está la sección 2. What's the matter? Miren, inicia con una pregunta. What's the matter? Hey, what's the matter? ¿Quién sabe qué significa esta pregunta? ¿A qué hace referencia? What's the matter? ¿O qué significa incluso matter? What is this class? Matter. ¿Alguien que haya escuchado esta pregunta antes? ¿No? Be honest. No, teacher, no tengo idea. Sí, teacher, creo que sé lo que significa. Veamos. No, teacher. No, teacher. Ah, muy bien. Entonces, vamos a aprender algo nuevo. Matter. Ajá, dime su idea, Walter. Es como algo que está pasando, o qué pasó, qué pasa. Muy bien, muy bien. Exacto. Que hay algo que está pasando, pero en este caso le vamos a dar un contexto que tiene que ver con la salud. Hey, what's the matter? Me ven estornudando, la teacher está hablando bien ronca, bien afónica. ¿Qué pueden preguntarme ustedes? Hey, teacher, what's the matter? ¿Cuál es el problema? Démosle acá entonces un sinónimo a matter. Podría ser problem o podemos también issue, que estos tres son sinónimos. Matter, problem, and issue. Hey, what's the problem? What's the issue? What's the matter? Okay?
Así que el contexto que le vamos a dar se va a referir a health. Llamémosle health issues, problemas que tenemos con la salud cuando nos enfermamos, no enfermedades así muy graves, sino una gripe, un dolor de cabeza, me duelen los pies, me duele la espalda, so health issues, very common health issues. Así que ahí está la pregunta de ahora. Yeah, tell me. What is the difference in the problem and matter? Okay, problem ya puede ser algo, imagínense, financiero. ¿Cuál es el problema? Y no tengo dinero para ir al supermercado. Se me perdió mi billetera. Mi teléfono se me quebró. Es como un problema en general. Ya cuando usamos matter, sí ya es como estamos cuestionando para... En este caso es bien usado para problemas de salud. Problemas no tan grandes, ¿no? Ok, cosas teacher, thank que you. Se pueden resolver fácil. Ok, así que ahí pueden ustedes ver cuándo usar problem, matter, or issue. Ok, that's it. So, para eso necesitamos hablar de esto. Parts of the body. Parts of the body. Ok, but let me see. You know, there are many parts of the body. Creo que no vamos a cubrir todas porque es mucho vocabulary. We are just going to like introduce the topic. And I want you to practice, okay? Where can you find this? In the platform. Vamos a encontrar en la plataforma. Acuérdense, hay muchas partes del cuerpo que no vamos a ver a profundidad. But yeah, probably the most common parts of the body. So before we watch the video, I want to ask you, can you mention some parts of your body? ¿Qué vocabulario sabemos ya? Veamos. Parts of your body. Mencionemos los que se saben. Tell me about the parts of your body. Head. Nose. Okay. Your head, your nose. Elbow. Finger. Your arm, okay. Your back. Your stomach. What else? My teeth. Hair. Your hair, of course. It's part of your body. Your eyes, your lips. Nose. Your nose, knees. Your fingers, your knees. Exactly. So, okay, I like it. So probably if you don't remember, si no se acuerdan, veamos aquí. Algunos que tengo por acá y luego nos vamos con las diapositivas. Parts of the body. Acuérdense, está en la plataforma, practiquen la pronunciación. Escuchen el video cuántas veces. Okay, aquí vamos. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary. Okay, wait. Let me slow down. Vámonos así. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Parts of the body. Head. Eye. Ear. Nose. Mouth. Tooth. Teeth. Chin. Back. Shoulder. Chest, stomach, throat, neck, wrist, arm, elbow, thumb, hand, finger, fingers, leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes. Okay, let me stop here. Probably you are not able to read. Creo que casi no se lee, ¿verdad? Está muy pequeñita las letras. Pero mira, aquí les tengo la misma información. Take a look at this information that I have here. And we have the same vocabulary. Vamos a empezar por acá. The first picture that I have here.
And I want you to listen and repeat at the same time, okay? Empecemos por cuál es. Acá, this one. Okay, class, here we go. Miren, acá tenemos back. 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 ¿Qué será eso? Back. What is that? Espalda. Mi espalda. Muy bien, mi espalda. That is my back. Shoulder. 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 It's right here, look. One shoulder. Another shoulder. Shoulders. Exactly. Shoulder. Shoulder. Chest. 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 That is going to be? Pecho. Pecho. Part. Mm-hmm. Chest. Vaya. Voy a dejar este por aquí en un cuadrito. Ya les explico por qué el chest. Okay, let's continue. Arm. Your arm. What is your arm? It's this one, right? Brazo. Brazo. We have one, two arms. Aquí están los arms, okay? Arms. Stomach. 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 Empieza con un sonido de S. Stomach. 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 Y eso, este sonido se convierte como en una K. El sonido que nosotros tenemos en español. Stomach. 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 Ajá, entonces no sería stomach, no, stomach. Ok, acuérdense de eso. Stomach. 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 Y son todas las palabras que terminan con CH. Uh-huh. Stomach. Uh-huh. Sí, sí, sería con K, stomach. Muy bien. Let's continue. Let's go to the second picture. Vámonos aquí a todos estos que están acá. Look. And let's see what we have here. We have eye. Eye. How many eyes do we have? We have two eyes. Ojo. Eye or eye. Singular, plural. Eye. Eye. Ojo. Ojos. Ojos, muy bien. Tenemos una palabra combinada. Eyebrow. 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 Ear, look. Eyebrow. ¿Qué son las? Cejas. ¿Ceja o cejas? There we go. Nose. Nose. This one. Your nose. Nariz. After that we have, excellent, nariz. Mouth, mouth, es boca, boca. Uh-huh. Acuérdense que este es como la categoría en general, boca. La boca tiene varias partes, ¿verdad? Los dientes, la lengua, pero eso es boca. No son los labios incluso, es la boca. Mouth, mouth, okay. After that we have throat, throat. That is this one. Sería not really, sería la garganta, throw, la garganta, es algo ya interno, mi garganta, throw, ok. Look at this one, aquí está cuello, miren. My neck, neck. El neck abarca incluso hasta la parte de atrás. La nuca, ¿verdad? Y hay otra forma también de decir eso. Pero ese es neck. Ese sería garganta, throat. And then we have neck. El que me decían ustedes. Ok. Hair. Hair. Cabello. After that we have head. Head. What is this? Head. ¿Verdad? Ajá, la cabeza. There we go. Ear. Ear. Aquí está, ¿eh? Ear. Oreja. Mi oreja. Y si tengo dos, son ears. Oreja. Muy bien. Acá miren si hay singular y plural. Tut. Singular. En the plural is. Teeth. Diente. Dientes. Acá no le agregamos S para hacerlo plural, sino que cambia su escritura, ¿ok? Si se fijan en esto, sí, para pluralizar, por ejemplo, eyebrow, ¿qué hacemos? ¿Agregamos una?
Ese. Es el final. ¿En qué más? Aquí también en ear, en oreja, orejas. ¿Qué más? Aquí también hay. Agregamos una S para pluralizar. En arm, ¿eso cómo se dice? ¿El brazo? Arm también, aquí también aplica porque tenemos dos. Arms, agregamos S. Shoulder, dos hombros. Agregamos S para hacerlo plural. Pero en el caso de diente, ahí cambia, ¿ok? Es una excepción. Lo voy a dejar también en un cuadro para que vayamos viendo las excepciones. Exceptions. Ok, questions in pronunciation. ¿Cómo vamos con la pronunciación de estos que hemos visto ahorita? Easy. Probablemente ya los han escuchado. Si no, pues vamos a repasar luego. Let's move on to this one. So, vámonos a esto. Bien. This one. Chin, faltó chin. Yeah, right. This one. Miren. Chin. Chin. Sería acá la barbilla. Chin. Barbilla. Ajá, chin. Se puede ser para chicos y chicas también. Chin. Elbow. Elbow. That is this one. Es parte de mi brazo, elbow. Codo, igual, hay dos en mi cuerpo, entonces lo pluralizo como con una S. Elbows, codos. Finger. One, fingers, more than one. Los dedos. Finger, fingers, ¿ok? What else do we have? Hand, hand. Tenemos dos manos, entonces plural sería con una S. Hand. Manos, ¿ok? Pero ¿cómo le llamamos a este dedo en específico? Miren, ya no sería finger. Hay un solo dedo que cambia de nombre. Sería ese. Thumb. Thumb. Y ahí los demás cuatro que siguen en mi mano, a eso sí se les llama fingers. Pero a mi dedo, ¿cómo le llamamos nosotros? Gordo, ¿verdad? Es un thumb, thumb. Los demás se llaman finger o fingers, ¿ok? Y en español, thumb, dedo gordo. Sería pulgar. O pulgar. Ajá, también. Y el índice, ¿cuál más está? El anular, el dedo de en medio y todos esos. A esos sí se les llama fingers. Todos tienen el mismo nombre, pero en este sí. Cambio, ok. This is going to change. Thumb es el único que tiene un nombre para este dedo, ok. ¿Quedó claro eso? Yes. Yes. Muy bien. Yes. Thumb, thumb, thumb. And let's go to the last part that I have. Wrist. Wrist. ¿Qué será esto? Who knows? What is the meaning of wrist? Muñeca. ¿Cómo? Muñeca. Uh-huh. Es la muñeca. Okay? It's right here. My wrist. I have a leg. Leg. Okay? ¿Qué sería? Mi pierna. Pierna. Y como tenemos dos, para plural sería legs. Legs. Ah, take a look at this one. Ni. Ni. La ni. K no tiene sonido. Entonces es mi rodilla. Rodilla. And as I have two, tengo one and two, sería knees. Knees. Quiero pluralizar knees. Okay. What else do we have here? Ankle. Ankle. What is this? Tobillo. Ajá, el tobillo. Este es mi tobillo. Y aquí sí tengo también, miren, otra excepción. No le agrego S para pluralizar a estos. Foot and feet. One is foot. Two is feet. Ok, en singular sería foot, como football. Y cuando ya queremos referirnos a los dos pies, es feet. Ok, foot. Uno, feet. Dos. En el caso de los dedos de los pies, aquí
ya no se le llama fingers. Fingers solo son los de las manos, of your hands. Aquí se le llama toe, singular o toes. Aquí sí todos tienen el mismo nombre. Solo si ustedes quieren referirse a uno es toe, los cinco dedos, toe. Ok. ¿Quedó clara esas excepciones? Teacher, where is this hip? Ajá, tell me. Hip? Where is this hip? It's right here. Aquí está la hip. Right here, hip. Hip, hip, hip. Como hip cadera. Hop. Viene de esa combinación. Hip, cadera, hop. Es como un salto, un brinco. Hip hop. Tiene que ver con ese baile. Es como un movimiento que usan sus caderas y hacen ese tipo de salto, ¿verdad? Hip hop. Teacher. Yes, tell me. Ruiz. El que está a un lado de Jim. En la segunda imagen. ¿This one? Ajá, yes. Throat. Throat. Garganta. Garganta. Ah, okay. Ok, my throat. Ok. Si se fijan con este, let me make this one. Le dije que este, chest. Tengamos cuidado con chest. Para los chicos, para los hombres, al referirnos al pecho, sí le vamos a llamar chest. Pero para las chicas, nunca vayamos a decir, ah, oh, this is my chest, porque ese solo se ocupa para los niños, los hombres, ¿ok? Men, right? En el caso de las... Solo déjenme chequear el spelling para las chicas. Versus. Aquí está. For men and for women. Breast. ¿Bien? Ahí está. Tomen nota de eso, por favor. Breast. Chest. Breast. Se puede traducir también como pecho. El pecho, pero si hace referencia a mujeres, a niñas incluso. Breast. Chest es solo para niños, chicos, hombres, ¿ok? Y las otras excepciones que les decía, lo de los dedos, ¿verdad? Los dedos de las manos. Sí, no se los puse ahí, pero sí. Hay uno que se llama diferente a los demás. Y los dientes, singular y plural. Questions about this. Preguntas sobre lo que vimos ahorita, chicas. Questions about this. Is it clear? He querido ir despacio, despacio para que vayamos prestando la atención. Questions. No? Okay. Let me continue. Ajá, Lenin, dígame. Pestañas. Ah, pestañas. Lashes. Or eyelash. Okay. Hay mucho, fíjense que, como les decía, tal vez acá solo lo estamos viendo en general, porque hay muchas partes del cuerpo. Pero les voy a compartir también esta imagen que tengo ahorita de la presentación y hay otras que tenemos para que ustedes vayan viendo cómo se llama, right? Para soft right now, por el tiempo, necesito chequear la asistencia. Let me check the attendance. Solo una pregunta, ¿sí? Ah, una, Wrist. Ajá, dice wrist. Muñeca. Muñeca, muñeca. Okay. Wrist. That's alright. Okay. Vamos a ver, grupo de 7 a 8. Aquí vamos. Chicas, ¿cómo van con la plataforma, por cierto? Lección 1. En la lección 2 tuvimos que presentar hasta el día de ahora, nos la calificaron. ¿Y cómo le salió? ¿Alguien que no haya finalizado? Que necesita ayuda de la sección 1. Porque ya lo... Okay. Aunque no... A mí me costó un poquito entenderle, pero hoy me puse toda la tarde y sí, logré terminar porque me escribieron que no había terminado. ¿En serio? Ok. Vaya, creo que siempre pasa en la primera semana que nos piden sección 1 y 2. Ya las siguientes semanas logramos salir, si se fijan. Bueno, los que han estado conmigo, logramos salir con... una sección por semana y hasta cubrir incluso los ejercicios. Así que vamos a tratar de también trabajar en eso.
Andrea Estela Costa. Yes, teacher. Okay, excellent. Andrea Natalia Rivas. Present. Okay, excellent, Andrea. Débora Roxette Guzmán. Uy. Débora Roxette. She's not here. Dolores Patricia Chávez. Present, Dolores, teacher. Okay, Dolores. Griselda de La Paz Delgado. Present, teacher. Excellent. Irving Alirio Alvarado. Present, teacher. Oh, excellent. Irving. Jacqueline Vanessa Quijada. Present. Okay, Jacqueline. Jenny Margarita Maeda. Present, teacher. Okay, Jenny. Jessica Carolina Reyes. Present. Okay, Jessica. Jessica Elizabeth Monterrosa. Present. Okay, Jessica. Julissa Guadalupe Aguilar. Present. Excellent, Julissa. Karen Alexandra Martínez. Present. Okay, Karen. Carla Azucena Galea Argit. Present. Carla, Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Ok, Carla. Carla Patricia Herrera. Hear me. Ok, Carla Patricia. Catherine Marielos Meléndez. Present, Miss. Ok, Catherine. Lenin Hernández Flores. Present, Miss. Ok, excellent. Luis José Guardado Galdame. Luis José. Mercy Esther Blanco. Present. Ok, excellent. Rosa Elizabeth Cortés. Por ahí la vi, Rosa Elizabeth. Present. Ajá, ahí está, muy bien. Rudy Armando Munguía. Present, teacher. Ok, Rudy. Present. Muy bien. Sebastián Edgardo Martínez. Okay. Present. Hey, Sebastián. Valeria del Carmen Alfaro. Present, teacher. Ok, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez. Present, teacher. Ok, Vanessa. Walter Bernal Martínez. Present. Ok, Walter. And Wendy Beatriz Toledo. Present, teacher. Ok. Chicos, igual ahí me aparece todavía el Mined, Mineducit. Acuérdense de actualizar su nombre o si yo les puedo ayudar a actualizarlo. Si no, la asistencia va a quedar como Mineducit, porque tiene también la cámara apagada y no me di cuenta al pasar asistencia a quién se le activaba la cámara. Así que el recordatorio de poner su nombre completo. Ok, ok. Yeah. Okay. Sí, ya vamos a identificar quién es. Ya voy a ver. Porque tiene la cámara apagada ahorita. Solo sé que es una chica. Bien, vamos, uh-huh. Continuemos. Shoulders, chest, arm. Si quieren, repitamos una vez porque tenemos que pasar a la práctica. Here we go, class. Vamos a repetir. Don't be afraid. Tengan miedo de repetir y de equivocarse, ¿ok? Here we go. Vamos, clase. Shoulder. 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 One more time. Shoulder. 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 Vamos acá ya. Chest. Chest. ¿Y cuál era para las chicas o niñas? ¿Cuál era eso? Breast. Breast. Excelente. Okay. Breast. Arm. 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 Stomach. 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 So much. Back. 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 Eyebrow. 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 Nose. 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 Mouth. 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 Throat. 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 Okay. Throat. Throat. Hair. 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 Head. 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 Ear.
Neck. Neck. Ok, singular aquí sería tut. Tut. Plural is feet. Chin. Excellent. Elbow. Elbow. Finger. Fingers. Thumb. Thumb. Hand. Hand. Ankle. 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 Toe. Toe. Foot. Foot. Feet. Feet. Knee. Knee. Leg. Wrist. Muy bien, wrist. Okay, wrist. And as you may see, I have two sentences here, two incomplete sentences. Miren mi oración incompleta, la uno. This is mine. This I. Is. ¿A qué this les hace referencia el is? This is. Singular. Ajá, muy bien, singular. Y miren acá. This. Are my, ya sería plural, miren, these are my, this is my. Let me give you one example. Veamos qué ejemplos tenemos acá. So you can make sentence. Plural. This is my feet. These are my, ajá. Vamos, Jessica Elizabeth, ¿se puede leer los ejemplos, por favor? Can you read the example? Estos, this one. These are my. These are my fingers. Okay, continue. These are my toes. Excellent, continue. These are my feet. Excellent. These are my teeth. Excellent. ¿Quién me puede dar más ejemplos de plural? These are my, estos son mis fingers, my toes. These are my feet. These are, my eyes. Excellent, these are my eyes. Uh-huh. Continue. Hello. Huh? These are my hands. These are my hands, exactly. These are my feet. These are my feet, okay. Aquí hasta ahí, porque les va a tocar a ustedes hacer más oraciones. Let's continue. Singular. This is my... Walter, can you read the examples, please? This is my mouth, nose, leg, hip. Okay, pero ahora le damos las... La oración completa para cada una. Go, Walter. This is my. This is my mouth. Excellent. Mouth. This is my nose. Nose. This is my leg. This is my hip. This is my hip. Singular, plural. Okay. Les va a tocar a ustedes ahorita. Van a grupo. Going to get together in groups. Quiero que me escriban. No importa si repiten mis ejemplos. 5 oraciones con this is my and 5 sentences usando these are my. Traten de ubicar 5 partes del cuerpo que sí podemos hacerlas plural y 5 que solo utilizamos en singular. ¿Dónde lo voy a escribir? En my notebook, en mi cuaderno de inglés y luego cuando yo les pregunte, vamos al speaking time. ¿Queda clara la actividad que vamos a hacer ahorita? ¿Yes? Yes. Muy bien. Yes. Vamos ahorita entonces a los grupos. Siempre les comparto esto en WhatsApp para que ustedes pues, puedan tener ahí en WhatsApp como la ayuda. Here we go, class. Let me send you to different groups. ¿Cuánto les doy? 5 minutes. En grupo es más rápido el trabajo. Okay, go class. Go and work right now. Five minutes to talk to your classmates and friends. Excellent. Okay, there you go.
I'm still missing Wendy, Jessica, Andrea Esther, and Andrea Natalia. ¿Les apareció la invitación para unirse, Andrea Esther? No. Sí. ¿Sí? Vale, ahí está. Vamos a ver. Ok. ¿Está clara la actividad, chicas? Sí, ya llevamos cuatro. Ah, aquí me aparece Mineducit. ¿Cuáles son sus apellidos para ayudarle a cambiar el nombre? Catherine Marielo Meléndez Villegas. Meléndez Villegas. Vale, le ayudo a actualizar, no se preocupe. Sí, porque si no la asistencia en Zoom no va a quedar registrada con su nombre. No, vale, sí. 5 y 5 ahorita. Start right now, vamos. No. Ajá, sí, tenemos que hacer 5 y 5, ¿verdad? Yes. Pero entre todas, speaking time. Vamos. Sí, es que estábamos diciendo de que teníamos these are my A's, finger, feet, okay, and hat. Pero nos falta una. That's all right, continue, please. No sé si el thin o thin. ¿Cómo se dicen los dientes? Thin. Fit. Fit. Pero ese es plural particular, es tut. Así que ahí vean ustedes. Excelente. Entonces sería ya después la otra. This is my head. Podría ser la primera. Ajá, ok. Hay muchas opciones con singular. This excelente. Is my cabello head. ¿Cuánto llevamos ya? Ya tenemos las 5. Ya tenemos las 5. Este, pues, ocupamos quizás para hacer las explorables, ¿va? ¿Qué dicen? Ajá, las mismas. O las mismas. Muy fácil, teacher, solo 5 nos pidió más. Pídame, teacher, 10, pídame. Rudy está con todo ahorita. Bueno, que... Para decir, ¿qué es? ¿Ris? Buenas 10, teacher. Dígame, Jacqueline, las 10. Ah, ok, Rudy. Ajá, Jacqueline. Para pronunciar el muñeca es grit. Wrist. Wrist. No, nada tan perdido. No, yo sé que no. Vamos muy bien. Okay. ¿Preguntas, Lenin? ¿No? No. Ok, voy a visitar a sus compañeros entonces. Excelente. Okay, podemos variar, poner, por ejemplo, de diente o tit. Yes. Creo que es fit. Ajá. Tooth singular. Fit plural. Ajá. This is my fit line en plural para los. Ajá, para los... pero si ya me refiero a plural sería these are my teeth. Ajá. Obviamente, si saben otras partes del cuerpo que no hemos mencionado acá, claro, incluyanla, no hay problema. Pueden. Cachete. ¿Cómo decimos eso? ¿Cómo? Mejía. Ajá, mejía. Sí. ¿Esa cuál sería, teacher? La mejía. Ajá. Ahorita, cachetitos. ¿Los qué? ¿Los elbows? Me dijeron también ahí. ¿Elbow? Ajá. Elbows. Eso elbow. Se puede pluralizar también. ¿Elbows? ¿Va? Sí. Ajá. Sí se puede pluralizar. Elbows. Ajá. También aquí, chic. Chic. Se refiere a los cachetitos. Los cachetitos. Cachetes llamamos nosotros. Ajá, chic. Ajá, chic. Así como se oye, teacher. O con S. C, H, E, K. Chic. Chic. No se los pongo como en el chat. Como no sé si... Aquí están. Como chequear. Ajá. Pueden ver el chat, sí. Chic. Oh, sí, ya me... Check. Ah, aquí está, ahorita. Ah, no, pero check sería diferente, que sea así, check. Voy a ver. Te parecen, pero no. Ajá, la pronunciación. No, check, chic. Muy bien. ¿Y qué es check? Chequear. Es un verbo. Es un verbo ya. Es de ajá, revisar. De revisar, muy bien, revisar. Ajá. Chic es... Las mejillas. Ah, como cuando pasa lista la teacher. Check. Ajá, check. Eso es revisar, o puede ser manual también, o una revisión. Muy bien.
These are my ears. Ears, exactly. Okay, continue. Excellent. Tenemos dos minutos más. Keep on working. Okay. Este plurales. Ay, Dios mío. No, okay. No, no. I'm just listening. Questions? Teacher, ya you finished. Ay, qué bien, qué fácil. Teacher, solo cinco me pidió, ¿no? Más pídame. No, 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 Griselda está con todo, okay. Lo puedo ver ahí. Valeria también. Gracias. Y Mercy, vale. Irving. Ahí están ya. Ahí. Irving no nos ha dicho, Irving, ayúdenos. Irving, come on. Irving, ayuda a las chicas, ¿eh? Valeria, Griselda. Ok, one extra minute, un minuto más y nos vamos. Excelente. Vale. Ayúdenos con los plurales, Irving. Con los plurales. Las podemos decir nuevamente. Questions, comments, or did you finish? Finish. Wow, you finish. Solo yes. Cinco me pidió a teacher. 10 p.m. A Sebastián, 20. Ahorita. Chao, y Carlos, Patricia. Para la GEM, solo se agrega la S, ¿verdad? Yeah, exactly. You are going to add S to make it plural. Hands. Los pies es que cambia. Las manos no, no hay alguna excepción, ¿ok? Los pies, okay. Singulares, foot. Foot. ¿Plural? Feet. Feet. Ajá, yo lo relaciono con football, para acordarme mm-hmm. cuál es singular y plural. Foot. Okay. Uno. Feet. Two. Okay. So, let's go back. Vamos ya de regreso a la sala. Wendy. Ah, no, me escucha Wendy todavía. Wendy, ¿qué pasó? ¿Tus problemas? Otra vez, dije igual lo del viernes. Ah, cuando usted me manda a la sala, le doy ok y me saca. Y ahorita pude volver a entrar. Me entré, pero no oía nada. Estaba conectando. Mejor voy a volver a salir. Ajá. Vaya, si probemos tal vez la clase de mañana, si le vuelvo a dar ese problema a Wendy, quédese aquí trabajando en esta sala y yo me voy a venir a trabajar con usted. Sí, porque quizás es el problema de me saca. Sí. Bueno, ok, clase. En vez de darle, me tira al WhatsApp, porque yo por medio del WhatsApp me entro más fácil, yo solo. Oh, ok. Pero vamos a ver, quiero escuchar sus ejercicios, sus ejemplos, your examples. Vamos con los singular. This is mine. Y quiero empezar con Catherine Marielos. This is mine. A ver, this is my hair. Okay, excellent. Karen Alexandra, what is your example, Karen? This is my arm. Ay, van a disculpar la Wii. No, don't worry. Saben que yo comprendo perfectamente, estamos desde casa. Contrario, el esfuerzo de ustedes, gracias por estar aquí conectados a clase. This is my arm, excellent. Rosa Elizabeth, tell me your example. This is my... Or singular. Singular. This is my foot. Okay, this is my foot. Carla Susana. Excellent, Rosa. This is my toot. Ah, okay. This is my foot. Okay. Andrea Esther, give me your example. Singular. This is my neck. This is my neck, exactly. Julissa. Julissa Guadalupe. This is my back. This is my back, okay. Carla Azucena. And then, Carla Elizabeth. Si no está ahí Carla Azucena, Carla Elizabeth. This is my shoulder. This is my shoulder, exactly. Valeria del Carmen. This is my stomach. Okay, this is my stomach, Carla Azucena, excellent. Okay. Mercy, do you have an example for singular? This is my mouth. This is my mouth. Okay. Mm-hmm. Now plural. Vamos con los plurales. Lenin and then Wendy. Okay. Plural. There is my hand.
Okay, these are my, one more time, Wendy. These are my hands. Hands, excellent, plural. Hands. Learning, now you're learning. Excellent, Wendy. This is my hairs. Aha, my, ears, las orejas, ears. These ears. Rudy, plural, vamos con plural. Plural, these are my fingers. These are my fingers, excellent. Dolores, do you have an example? Con plural, Dolores, vamos. My eyebrows, no sé si se pronuncia bien. My eyebrows, esas. These are my eyebrows. Muy bien, these are my eyebrows, okay? So singular y plural. Tenemos dudas de las partes del cuerpo que son singular y plural, ¿no? Questions? Teacher, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, these are my eyelashes. Sería porque solo una pestaña es a lash. Y como porque termina en SH, se le agrega ES, ¿verdad? ES, ahí sí, hay lashes, ahí sí, es verdad, muy bien, okay. Muy buen detalle. Ok, excelente. ¿Any other question? Si no, nos vamos a la pregunta. Merci, dígame. Shoulders, ¿sería plural o singular? Porque escuché que lo mencionaron en los singulares. Tenemos ambos, singular y plural. Shoulder, sin S, es uno. Shoulders, con S al final, dos. Shoulder, okay. Shoulders, excellent. Great, great question, Mercy. ¿Se acuerdan la pregunta inicial, la que les explicaba? ¿O cómo se llama la situación, perdón, la sección número dos? ¿Cómo te pregunto qué te pasa, pero con temas de... What's the matter? Excellent. What's the matter? Y... what's the matter? Ajá, muy bien. ¿Y para qué lo ocupo? Les dije, para hablar de, en este caso, health. Problemas de salud. Sí, problemas de salud. Aquí tengo ejemplos. Look, I have 10 examples, 10 ejemplos, que son los más comunes, creo yo. What's the matter? Ah, miren, aquí hay otra forma de decir también what's the matter. What's wrong? ¿Qué está mal? What's wrong? What's the matter? Y también lo puedo hacer para cuando veo a alguien enfermo y le quiero consultar, ¿qué te pasa? Okay, hey, what's wrong? What's the matter? What's the matter? La más usada, siento yo que es esta, la segunda. Hey, what's wrong? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de malo? Wrong es malo, algo malo. Wrong, algo incorrecto. Pero en este contexto, ¿qué tiene de malo? Ajá. Ah, ¿qué tiene de malo? Ajá. ¿Qué te pasa? Hey, what's wrong? Y, as you may see, for health problems. Aquí les puse para que puedan tomar nota y que puedan... Veamos los primeros ejemplos. What's the matter? What's wrong? Look. Podemos usarlo con have, el verbo have, seguido de un noun. Have plus noun. Es la primera fórmula. Obviamente, primero necesito un sujeto antes del verbo, ¿ok? So, what's wrong? I have a headache. I have the flu. Catarro. Catarro. Si se fijan, es bien común mencionar la parte del cuerpo y le agregamos esto. Ache. Ache. No suena H. No, nada que ver. Ache. Ache. Ache, como cake. Ah, se parece a la palabra ache and cake. Miren, comparemos sonidos. Ache y comparemos cake. Ajá, suena muy similar. Ache and cake. Ajá, ok.
Ah, muy buena. Siempre traten de asociar. Yo lo pondría a la par, ¿saben? A la par de mi cuaderno. Cake. Así como suena, como cake. Cake. Para acordarme, si no se me olvida. Y voy a decir H, no. Cake. No class. Hey, que es muy común poner la parte del cuerpo, stomach, stomach ache. ¿Y qué significa ache? ¿Cuál es el meaning of this one? Esto es dolor, dolor. Entonces, al combinarlo es stomach, dolor estomacal. Ache, dolor de estomacal. Head, ache. Dolor de cabeza. Ah, muy bien. Cabeza. Mira, aquí hay otro ejemplo. Back. Cake. Dolor de espalda. Back cake. Dolor de espalda. How about this one? Ear. Ear ache. Dolor de. El dolor de espalda es como el lumbago. Ah, sí, puede ser. Claro, el dolor de espalda. Yes. Okay. Ear ache. ¿Qué será ear ache? Dolor de oído. De, ajá, de oído en este caso. Headache. Headache. ¿Dolor de cabeza? De cabeza, este es muy común, headache. Stomachache. Sí, en la, esta del COVID. Ajá. Este, tengo COVID, ¿cómo se diría ahí en este caso? Uh-huh. Se puede decir I have, y luego decimos COVID. I have COVID. Sin el L. Sin el L, I have COVID. I have COVID. Muy bien. Miren acá, tut. Acuérdense que este es singular. Tut. ¿Dolor de? Dolor de muela. De muela, okay. Puede ser o de diente. Oh, ¿y en plural cómo sería? Así, igual. Tut, ¿dolor de diente? Uh-huh. Sí. Ok. Es muy cuando... Bien. ¿Sí? Se trata de dolores, digamos. De dolores, exacto. Okay. Y hay otro. El emoji que dice, me duele el cabello. Ay, no, esa a veces pasa, pero no. Eso no existe. No existe. Muy no bien. Existe. Y aquí solo son unos cuantos, pero miren, aquí también tenemos como ya enfermedades. No solo que me duele la parte del cuerpo, no, sino que tengo a cold, gripe, a cold. Que es el primero que tengo acá, cold. Tengo una gripe. What's the matter? I have a cold. What's the matter? I have a cough. Tengo tos. Una tos, tos. What's the matter? I have a fever. Tengo fiebre. What's the matter? I have the flu. I have the flu. Nunca vamos a decir. Cuando tiene, sí, uh-huh. Perdón, teacher, cuando tiene este, digamos, temperatura, ¿cómo sería? Esta sería. La calentura que decimos nosotros. Esta podemos usar. I have a fever. A fever. Sí, calentura, okay. Temperatura, fever. Es que bien parecida con el cold, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. I have a cold es similar a I have a fever. Uh-huh. Uh-huh. Esto sería como, yo creo, etapa... sí, ajá, sería como, ajá, o una etapa o un síntoma de la gripe, a cough, la fiebre, de flu, uh-huh. I have the flu, esta sí es gripe, esto es como un resfriado, cold, esa es la que le decía yo, ajá, correcto, uh-huh. Es similar a the flu, gripe. Va. Otro de los síntomas, a sore throat, dolor, me arde, me duele la garganta, sore como es un ardor, dolor, sore. Puede ser que sale la de fluconazol, ¿va? La medicina sí. Para la para la nariz. Ajá. Okay. Ajá, no sé si se lo voy a compartir, no se preocupen. Ahí ustedes pueden ir haciendo las combinaciones. Solo veamos aquí la nota que les puse. Para la mayoría de los health problems usamos los artículos a en an, uno y uno, solo que uno se ocupa con palabras que inician con consonante. Miren, la siguiente palabra inicia con consonante. Here. A cold. Y en el caso de aquellos que la siguiente palabra inicia con vocal, sería and. Esa es la sección, dicho. Uh-huh. No sé si se acuerdan de este uso del a and. Creo que en los módulos anteriores ya lo. Yes. Muy bien. Yes. Y la excepción, flu.
Aquí no, no podemos decir I have a flu. Tengo a flu. No, sería the flu. The flu. Ajá, algo así como me decía Rudy del COVID. También podríamos decir I have the COVID. Aplique, creo. I have the COVID or I have the COVID. ¿Ok? Ah, pero miren, no solo así se puede expresar los tipos de, en este caso, de health problems. También puedo ocupar adjetivos. ¿Se acuerdan qué son los adjetivos? ¿Cuáles son los adjetivos? Los que me describen. Cuando me siento. ¿Cómo me siento? Muy bien, exacto. Descendiendo. Muy bien. Entonces, how are you? Siempre que les pregunto, hey class, how are you? Ustedes pueden decirme, I am fine, teacher. Fine. I am great. I feel like. I am terrific. And cool. Ah, pero miren, terrific. Cool. Es positivo. Entonces, ¿qué es terrific? No es algo negativo. No, no, no. Espectacular. I feel terrific. Exactamente. Es más que decir fine. Más que decir great. I am terrific. Terrific. Y algo más, como decir, I am fantastic. Oh, pero negativo. Amazing. I feel sick. I feel horrible. I feel awful. Esto sería awful. Awful. Miren. ¿Qué? Awful. Es esta picture que tengo acá. I feel awful. Me siento mal. Terrible. Horrible. Terrible. Terrible. Y esta miserable, ahí sí, cuando hemos caído bien bajo. Miserable. ¿No? Muriendo. Ahí tengo algunos ejemplos para que ustedes puedan ver. I feel horrible, I feel awful, I feel terrible. Okay? So, awful. Awful es un adjetivo negativo. Sería como la picture. Mal. Es como me siento terrible. Ajá, mal. Son sinónimos. Casi todos estos son sinónimos. Para expresar que me siento mal. So, para terminar la clase, les pregunto. How do you feel? Or how are you, class? Ocupen uno. Un ejemplo. How are you, class? How do you feel? I feel great. I feel fine. I feel fantastic. Great. Okay. I feel sad. There we go. I feel tired. Okay. So, vamos a compartir igual esto para que puedan ustedes continuar mañana. Okay. So, thank you, class. We are going to stop here. See you tomorrow, class. Have a good night. Bye-bye. See you tomorrow, teacher. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow.